un contrato de luminarias que tenía un costo de $800,000, de casi 800 mil, falta como $1,000 para 800 mil, para ser exactos. Y resulta que habían 16 oferentes. De esos 16 que cumplían los requisitos, y por eso aquí está el documento que está la gente reclamando, porque aparecen eliminados del sistema, de un rato a otro, no les dan ninguna justificación, y los que ganan son únicamente estas dos empresas, que es Mario DSA y el contactor EQ. Mario, ustedes saben que es una transnacional que está a nivel de todo el país, y esta empresa, el contactor, es de aquí, de Cotopaxi. Los dueños son dos personas, que son gerente general y presidente, Gallo Santa Cruz, Mónica Catalina, y Santa Cruz Tapia Gladys Magdalena. Estas dos personas salen directamente siendo familiares del señor Daniel Gallo, quien ha sugerido la carpeta del señor Diego Moscoso para que sea presidente. Ellos se sienten halagados de que el gobernador de Cotopaxi, o exgobernador, el señor Olmedo, les tenga ahí en protección, y en conversaciones incluso hacen referencia de que le van a dar a alguien, miembro del Ministerio de Electricidad, $15 millones para tenerles con pólizas mientras ellos siguen ahí manejando todo y poder seguir en el cargo. Traen funcionarios de otras provincias, por eso es importante leer esa lista y darles a ustedes a conocer, porque la intención de ellos es seguir desfalcando la empresa eléctrica de Cotopaxi. Ahora, una vez de haberles dado a conocer, no sé si eso está claro, ¿tienen alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Se sobreentiende que sobre este tema el servicio de contratación pública es el que debería, obviamente, si hay personas que se han sentido perjudicadas, ellas obviamente van ante el servicio de contratación pública a determinar las razones? ¿Qué ha dicho el Servicio de Contratación Pública sobre este contrato? La impugnación es generada el día de ayer en la noche. Aquí está el documento. ¿Tiene la resolución del Servicio de Contratación Pública? Eso le digo, que el Servicio de Contratación Pública suele no responder. Y la ley dice que después, si no responden 8 días, ¿qué pasa? Dígale a Cotopaxi. Simplemente eso se da y se llevan como está, como acordaron. Y eso, por supuesto, le estoy explicando porque creo que no me entendieron. Hay un funcionario que se llama, el señor se llama ingeniero Polo Fernández Chica. Él está trabajando dentro de la empresa eléctrica, pero fue ex trabajador, funcionario de esta empresa, el contactor EQSAS. El que está uno de los dos adjudicados a los contratos. No, nada más fue el presidente de la comisión técnica para hacerles ganar a estas dos personas, para dejarles al último a estos dos oferentes. ¿Me entendieron? Hablando de un tráfico de influencias. No solamente de un tráfico de influencias. Estaríamos hablando, como se denunció, de delincuencia organizada. Que eso quede claro.